Bien, estamos aquí en el peaje esta mañana, nuevamente en el sector donde se viene haciendo el control sanitario para darle la seguridad no solamente a los señores que ingresan al Valle Chicama, sino a la población en sí, ¿no? Como pueden ver, ahí pasan camiones transportando sacos de harina. Me imagino que estos son sacos vacíos, que estos van seguramente para algunas empresas pesqueras que tenemos en Puerto Malabrigo. También las unidades menores, ¿no? Como son las camionetas, los autos, todos ellos hacen un control riguroso aquí para evitar que el virus se siga propagando, se siga extendiendo, siga en aumento. Y ahí estamos viendo cómo se realiza. También hay que destacar que en todo esto, control sanitario, sobre todo aquí, que es el ingreso y la llave y puerta a nuestro Valle Chicama, está la presencia de la Policía Nacional para dar la seguridad y también dos efectivos del ejército peruano, ¿no? Ahí, como se puede ver ustedes, vienen haciendo este trabajo, pero también hay una nota preocupante, ¿no? El día de hoy ha pasado aquí una camioneta transportando chanchos, o con otra palabra conocemos como los cerdos, que viene de la ciudad de Trujillo con destino, según la información, que estos ingresan a Chocope, al camal de Chocope. Vamos a ver si estos animales que son transportados desde Trujillo cumplen con el control sanitario de SENASA, ¿no? Más que todo el certificado. Eso es la preocupación, porque imagínense qué carne de cerdo estaría consumiendo el distrito de Chocope, o de repente de ahí son derivados a otros mercados. Entonces, eso es la preocupación que se tiene. Acá se tiene que tomar mucho más en cuenta, ¿no? Si queremos estar más seguros, estar controlando que no, el virus no se propague más, porque hoy en día, estos animales, si es que vienen de Ciudad Trujillo, tenemos entendido que la mayoría de esos animales se concentra en el centro poblado del Milagro, ahí donde casualmente hay muchos criaderos y sabemos la condición, cómo estos animales se alimentan. Y si no se toman las precauciones del caso, eso va a ser muy difícil, ¿no? Ese acá, pueden ver, ahí están desinfectando los vehículos menores. Ahora ya no vemos también, hay que resaltar que en un momento estuvo una señorita o enfermera encargada de controlar la temperatura, mejor dicho la fiebre, ahora ya no lo vemos. Y eso también es otro tema preocupante, porque no sabemos en qué condiciones pasan los conductores. Simple y llanamente se viene haciendo el trabajo de desinfección aquí. Ese es el panorama, señores. Este es Tele3, como siempre, cubriendo las informaciones desde el mismo lugar de los hechos.